buenas, muchas gracias por estar aquí en la nueva presentación de Rocco Baturina. Le conocéis sobradamente, no os voy a dar la lata, sabéis que tiene 23 años, que es croata, de Split, que ha jugado ya en 6 países, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia, viene del Gil Vicente, de Portugal, y una cosa rara en el mercado invernal es que viene de jugar. Ha jugado 19 partidos, casi 1.000 minutos, ha marcado 3 goles, ha dado 2 asistencias. De hecho, en los 2 partidos que se han jugado en enero, ha jugado 90 minutos, 60 en uno y 30 en otro. Viene en forma. Recordáis que la pasada estuvo con nosotros. En 14 partidos marcó 4 goles, dio 3 asistencias y demostró una conexión tremenda con la grada. Así que pues no ha habido demasiadas dudas a la hora de hacer la operación en cuanto se vio que era posible. Tenéis a Mikel Martija, el director deportivo del club, y por supuesto a Rocco Baturina a vuestra disposición. Rocco entiende prácticamente todo, sobre todo si le habláis un poquito despacio, pero en cualquier caso tenemos a Teresa Ruiz Sánchez, que hará las funciones de traductora, porque él para contestar se siente más cómodo en inglés, se sentiría más cómodo en croata, pero no tenemos traductor de serbo-croata. Así que, cuando queráis. Muy buenas, Rocco. Óscar García Mayo, de la cadena SER, Diario AS. Bienvenido de nuevo a Santander. Oye, cuéntanos un poco cómo fue la etapa del verano en el que acababas aquí tu contrato. El Ferencváros te venden a Gil Vicente, si habías querido venir aquí al Racing. Cuéntanos un poco cómo fue ese verano hasta llegar a Portugal, al equipo Gil Vicente. Can you tell us how it was last summer between the your gone from Santander and until you got contracted by Gil San Vicente? Yeah, so like I was waiting and we were doing everything to come here in Santander, but just in Ferencváros people it was very hard to make a deal, and I was waiting until the last moment, and after that I just needed to decide, and a few clubs put pressure on me, so in the end I couldn't come back here, it couldn't realize, so this is all. I just ended up in Gil Vicente because I liked Portugal more than some other countries from which I had offer. Él estuvo esperando hasta el último minuto porque quería venir al Racing, pero las conversaciones con el Ferencváros fueron muy complicadas. Al final, aunque lo intentó hasta el último minuto, tuvo que decidir entre las ofertas que tuvo finalmente, y Portugal le gustaba más que cualquier otro país que tenía para elegir. Hola, Rocco, bienvenido a Santander de nuevo. Jaime del Olmo de la cadena COPE. Siguiendo con la historia, ¿cómo surge la opción? Porque, como decía Roberto, estabas jugando con asiduidad, no tenías por qué buscar una salida. ¿Qué es lo que motivó en tu cabeza querer salir y quién llamó a quién? ¿Fue el Racing que se puso en contacto contigo? ¿Hiciste lo posible por regresar? Gracias. You were playing with Gil Vicente. So how did it happen that did the Racing contact you to come back or? So yeah, I was playing and everything, but just something didn't click there. I don't know, with me or in the club or with me and the coach. And immediately when Racing showed interest to bring me back, of course I wanted immediately, and I told my manager immediately to make contact, to make contact with Gil Vicente, just for me to get back here because here I feel the best. Sí, estaba jugando, pero algo fallaba, quizá feeling con el entrenador. Entonces, en cuanto el Racing mostró interés, él le dijo al representante que pusiera todo de su parte para volver aquí, que era lo que él quería. Aquí es donde mejor se siente. Buenas, Rocco, bienvenido. Sergio Herrero, el Diario Montañés. En este tiempo que has estado en Portugal, ¿qué contacto has mantenido con el Racing, con los compañeros? ¿Has estado viendo al equipo? Y bueno, si has estado siguiendo un poco al equipo, ¿qué te parece este Racing? ¿En qué se diferencia de lo que viviste el año pasado?
while staying in Portugal, have you been watching Racing, the matches, or are you were you in contact with any teammates, any team members, or anything? And how do you see the team now? In Racing, like, the 80% of the team is the same, so I was in contact because I have a lot of friends here, and the matches I was watching almost all what when I could, of course, when I didn't have a match or a training or anything. And I was watching matches, and I think team is very good. It's very competitive. It's a big it will be a bigger fight for the space, for the minutes, but this is good because everybody is pushing each other, and I think we can make a very good second part of the season. Como el 80% del equipo sigue igual, pues Alaa tenía contacto con sus antiguos compañeros, ha visto todos los partidos que ha podido, y bueno, al equipo le ve fenomenal, muy fuerte. Dice que va a ser difícil encontrar un hueco porque todos están muy bien y va a haber que luchar por ello, pero que eso es bueno para todos. Buenas, Rockout. Diego Lavín, de Televisión Española. Yo quería preguntarte por qué objetivos o qué metas te marcas en esta nueva etapa en Santander. What are your objectives in Santander this? Yeah. First of all, I want to help the team. I want to team be happy with me. I want to city be happy with me, and I want to help the team to achieve the goal for this season. And I think everybody's goal should be to make playoffs for the first league. And if we do this, then in this playoffs everything can happen. And this is our goal for the season. And we are going match by match, and we will see. Encontrar el gol, quiere que el equipo y que la ciudad esté contentos con él, y bueno, quiere ir partido a partido, ver cómo va evolucionando la cosa, y ese es su objetivo, que todos estén contentos. Buenas, Rocco. Álvaro Pacheco, de Radio Marca Cantabria. Bienvenido al Racing. Comienza tu segunda etapa en el club. ¿Qué sensaciones tienes en estos primeros tres entrenamientos que has estado con el Racing? In this second time in Racing, you have been training for 3 days. What are your sensations with this? Of course, I feel very good here, and I can't get a smile off my face because I'm amongst the friends, I'm amongst the players who know my style of playing, and I know theirs, and I feel very good on the pitch and off the pitch, and it's just amazing for me. I don't have any other word to describe, just amazing. Es increíble para él, las sensaciones. Está muy a gusto con los compañeros, se siente muy a gusto en el campo, está feliz. Buenas, Rocco, bienvenido de nuevo. Javier del Río, de Arco FM. Yo te quería preguntar por la competencia. El año pasado, cuando llegaste, no había jugadores con las estadísticas, con los goles de Arana o de Peque esta temporada. ¿Cómo ves esa competencia? Y luego, no sé si para Rocco o para Mikel, ¿qué importancia ha tenido que Rocco quisiera estar en Santander para que se haya podido dar esta situación? Of course, but I think competition is good for the everybody, and not all matches are the same. And I think for Mister is always good to have one or two or three options. And I think our goal needs to be Racing, and needs to be to secure the playoffs. And the rest of it, things like this are on our Mister, and I think he knows the best how to deal with these situations. Bueno, que es bueno que haya dos o tres jugadores para que el entrenador pueda elegir, y bueno, es bueno para el equipo, y no hay ningún problema. Y la importancia de que le haya venido es toda, es absoluta, y la verdad es que desde que ha llegado ya nos ha expresado y nos ha demostrado que tenía ganas de que esto se produjese.
Buenas, Rocco. Bienvenido de nuevo. David López para el diario Marca. Yo te quería preguntar un poco por la afición, por la gente. Desde el primer minuto el año pasado te los ganaste, te los metiste en el bolsillo. Yo quiero saber qué sientes tú cuando juegas en el Sardinero, corean tu nombre y eres tan, tan bien cuidado aquí. ¿Tú y dónde están? The fan, what do you think of the fans when they shout your name while you are playing? Of course. This is, I think, something every player dream of hearing stadium chanting your name. So when you hear this, at least for me, I feel amazing. I feel I can do everything on the pitch, and I hope I will show also now that I'm worth of this. And I hope they will continue to chant my name, and that's all. Es increíble la sensación, a todo jugador le gusta que griten su nombre en la cancha. Para él le sirve de motivación y espera que siga todo así, que con su esfuerzo pues sigan diciendo su nombre. Rocco, siguiendo al hilo de esta pregunta anterior, ¿por qué crees que hay esa conexión? Tus números no fueron de bota de oro, son 4 goles importantes, eso sí, pero desde el primer día caíste de pie, que se suele decir, ¿no? En la ciudad y en el equipo. ¿Por qué crees que hay esa conexión tan directa y tan buena con la afición? I don't know from where this connection. I'm just, you know, simple guy who, I don't know, drink coffee, I go to the city, everything. I don't reject anybody for photo and everything, but okay, maybe I score some important goals, but like you said, I just don't know. It happened like this, that everybody really liked me, teammates, fans, and I'm happy that it's like this, and I hope it will continue. No sabe muy bien. Él es un chico normal, toma café, va por la ciudad, no le niega una foto a ningún fan. Bueno, pues no sabe, pero la conexión está ahí y espera que siga así por mucho tiempo. Bueno, han sido 6 países, como comentaba Roberto antes, muchos equipos. Está claro que Santander es algo especial para ti. ¿Te marcas como objetivo poder asentarte en Santander? You have been in 6 countries, you have traveled a lot, but in Santander, you feel especially good. Yeah. Would you like to stay here for long? Of course, first of all, in Spain, in Santander, people love the football the most, and with the thing I do, I play football, this is the one of the most important things. So just when I feel this connection to the football and the fans to the city, I feel really special. And of course, I would like to stay and to play here and to stop changing countries. And I hope it will be like this. Aquí la afición pues es muy 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 fiel. Él se siente muy muy bien y por supuesto le gustaría quedarse aquí pues mucho tiempo y que todo siga igual. Para Miquel, que si no se aburre. Ayer le preguntamos al presidente por tu continuidad precisamente y dijo que era una situación muy personal y que va a depender de ti y que no tiene que hacer nada el Racing, sino tú decidir. ¿Qué nos puedes contar? Lo que un poco ya hemos manifestado, hablar mucho de esto, al final, pues la verdad es que me toca un poco porque al final parece que cualquier cosa que decidas parece que todo está pendiente de mí y es lo último que quiero, porque sabéis que no me interesa para nada tener que tener el foco. Yo os pido un poquito de tiempo, ahora es mercado, quiero estar centrado en el mercado y a partir de mercado yo me comprometo a darle tiempo al club para que si es sí o si es no, porque es verdad que al final estos cargos hay que asumirlos con responsabilidad y con dedicación, entonces a partir de mercado yo me comprometo a tomar la decisión, a que lo hagamos con tiempo, a que si alguno está preocupado por eso no voy a ser egoísta, ni mucho menos, y que yo estoy bien, ¿vale? Que no es una cuestión de estar mal, ni mucho menos más. Aprovecho el momento para deciros a todos que doy las gracias, porque a mí desde que he llegado todos me habéis tratado genial. Entonces, lo único que quiero es que sea bueno para el Racing, pero hoy no quiero tomar ninguna decisión.
Sí, para Miquel también. Acaba de decir Rocco que estaría encantado de estar muchos años aquí en Santander. Quería preguntarte, ¿es cesión simple? ¿Hay opción de recompra? Y en caso de que haya opción de recompra, ¿es asumible para el Racing? Sí, hasta donde te puedo contar y se puede leer, es una cesión en la que también se otorga una opción de compra. Soy fan número uno de las opciones de compra, ¿vale? Opción, no obligación, y lo quiero explicar bien porque creo que es un buen momento para explicarlo, ¿vale? Las opciones de compra son una negociación más, simplemente dentro de una negociación tienes diferentes cosas para negociar. Y soy fan, ¿por qué? Porque considero que lo que hoy se puede preestablecer en un futuro no lo sabemos, para arriba o para abajo. Entonces, si podemos tenerlo como club es bueno, y cuando llegue el episodio, que no sabemos nadie porque hace un año y medio llega este club en diferentes condiciones a las que hoy estamos viviendo, cuando llegue el momento sabremos si es opción, real, no, nos interesa, la valoramos, ¿vale? Lo más importante es que Rocco está aquí, que las condiciones son buenas para el Racing y para él, que vamos a intentar que él también esté bien y que se suma mucho a este proyecto en el que estamos, y dentro de X semanas o meses, mejor dicho, pues eso lo valoraremos. Pero ya os digo que las opciones de compra son una parte de la negociación, se le da mucho, se habla mucho de ello, pero creo que es muy positivo para un club que eso esté ahí, guardado, protegido, bien redactado, como es nuestro caso, y luego que no sea un fracaso, ¿vale? Que no se produzca porque hay veces que no compensa y que no es buena operación. Buenas, Miquel. Ya tenemos la primera incorporación, pero te conocemos de sobra y sabemos que hasta el último día vas a estar trabajando codo a codo para seguir mejorando la plantilla. Pero ¿en qué situación queda ahora mismo el Racing en cuanto al margen salarial? Bueno, va fluctuando, entonces no hay una situación cada vez o cada día, vamos a decir, la puedes ir modificando porque tenemos como una reglamentación en la que puedes ir generándolo. No es un mercado en el que yo esté con una sensación de, primero, necesidad ninguna, ¿vale? Eso lo tengo muy claro, creo que estamos muy bien en todos los sentidos, pero sí creo que es una oportunidad de trabajarlo, porque al final es un mes donde hay una apertura y puedes jugar, ¿no? Ojalá que nos salven todo lo que son lesiones, todo lo que son situaciones negativas, que eso al final es lo más importante, y para mí el trabajo, más que este mes, es todo el año. Considero que una de las partes fundamentales que tenemos que conseguir nosotros, los que estamos intentando unir todas las partes, es que todo funcione. Entonces, este mes es un poco más, o el foco está más centrado en esto, pero no os creáis, ¿eh? No os creáis que ahora mismo mi preocupación es el mercado. Evidentemente, tengo que ser yo el que cumpla con ese objetivo, pero me importa mucho más que los chicos estén bien. Esta semana he visto en los entrenamientos, los dos entrenamientos de la Albericia han sido unos animales estos chicos. Los campos estaban en unas condiciones que por clima son jodidas porque en el norte al final llueve y se reblandece, y mirar qué entrenamientos, y eso el racinguismo se lo tenemos que contar, y han entrenado de aplaudirles al salir del campo. Entonces a mí me preocupa, ya sabéis, mucho mucho eso, el mercado está ahí, todo el día estoy pendiente, pero no me preocupa para nada. Sé que en la primera pregunta que te han hecho os has pedido tiempo respecto a esta final del mercado, pero la gente se pregunta, ¿qué es tan insalvable? O esa cuestión personal, si es grave o no, de cara a que pueda variar de aquí al final del mercado tu decisión. ¿La tienes tomada ya o no? ¿O puede variar esa situación tuya personal en el equipo? Sí, no la tengo tomada, pero porque no me he parado, ¿vale? No es grave para nada, simplemente es que al final estos cargos como editor deportivo considero que tengo que disponer de un tiempo importante, de una dedicación importante, y al final pues mi situación personal con una niña tan pequeña con la que quiero estar también, ¿no? Mi entorno, mi mujer, mi familia, pues al final pues son decisiones que no son para un mes, decir, venga, un rato aquí, echo un rato, una tarde, sino que son decisiones para tiempo. Entonces, quiero tomármelo con tranquilidad, el club me está dejando ese tiempo, ese espacio, la verdad es que tanto Sebas como Manolo en ese sentido me lo ponen fácil, ¿no? Y quiero tomar una decisión responsable para el club, porque también os digo lo mismo, yo desde que he llegado solo puedo dar las gracias, las cosas están yendo bien, no por mí, sino porque las cosas estamos disfrutando, pues quiero que esto siga estando bien, ¿vale? Y yo quiero que también hagáis una reflexión, no por mí, sino por el club, mirar cómo estábamos hace un año. Entonces, lo que tenemos que hacer todos es agarrarnos bien, disfrutar el momento y seguir tomando decisiones acertadas para que las cosas sigan creciendo. El racinguismo se lo merece, este club ha pasado por situaciones bastante complicadas porque me las habéis hecho saber, y yo quiero que las cosas sigan yendo bien. Y para eso hay que tomar buenas decisiones, es por eso.
Sí, para Mikel también, como nos tenemos que preocupar o te estás preocupando de lo que hay en el club, te pregunto por posibles salidas que se puedan dar en este mercado. Por un lado, Juan Gutiérrez, que no ha tenido ninguna participación, y luego también Jorge Pombo, que apenas ha tenido minutos, y entiendo que también se está valorando con él una posible salida. Sí, hasta donde ya sabéis, yo cuento, ¿no? Pero hay una cosa buena, y es que no estamos preocupados, ¿vale? Porque tenemos un buen vestuario y la gente que no participa hace por participar. Entonces, esa parte, quieras o no, te deja respirar mucho, ¿vale? Después ya es un poco la inquietud que pueda tener la gente que menos participa. Intentamos estar cerca, escuchar también, y evidentemente la situación de Juan, pues al no haber participado nada, pues seguramente para él pues es un hándicap, ¿no? Pues como Jorge, al final son situaciones. Pero ya os digo, yo me centro mucho en el día a día, porque creo que es un gran porcentaje de éxito o de fracaso en un colectivo, y en eso vosotros sois cómplices y podéis verlo, o perdón, sois testigos, y podemos entender que en eso estamos bien. Así que, en ese sentido, escucharemos si alguien tiene una inquietud, pero preocupados por eso no estamos para nada. Dijo el presidente ayer que seguís en el mercado, lógicamente, buscando refuerzos dentro de las posibilidades que pueda haber. ¿Os centráis en alguna posición concreta para incorporar? Y una doble. Rocco llegó el año pasado el 31 de enero. Venía del mercado extranjero, entiendo que no era la prioridad en ese momento otear ese tipo de mercado. Este año, a partir de ahora, ¿miras el español o también estás buscando un poco fuera? Sí, lo que has dicho. No me estoy centrando para nada en ninguna demarcación concreta, porque creo y considero que puedo decir que no estamos en una situación de necesidad de ello, ¿vale? No lo hemos detectado, le damos mucho valor a lo que tenemos y al final lo que os he dicho, la apertura de mercado te obliga a estar pendiente de ello, es mi función este mes principal, por decirlo así, y luego la situación de dónde vamos a movernos, etcétera, nosotros por cómo lo tenemos organizado en el departamento de scouting, en todo momento estamos abiertos a las situaciones. Otra cosa es a qué le damos más importancia. La llegada de Rocco tiene evidentemente un componente importante que a nivel personal y a nivel día a día le conocemos, y para mí eso pues es un valor añadido, ¿no? Porque al final la incertidumbre del que viene de fuera pues la sigues teniendo. Eso pues evidentemente ayuda a nosotros a la hora de tomar las decisiones. Intentamos minimizar el riesgo, porque luego hay un rival, hay un árbitro, hay un balón que te altera todo lo que tú estás planificando. Sobre papel todo parece que funciona, en pizarra todo sale bien, entonces por eso la reflexión de intentar minimizar. Pero la apertura a nivel departamento la tenemos desde el principio. Sí, también para ti, Mikel. Yo quería saber si para que pudiera haber llegadas tendría que haber alguna salida por tema de límite salarial, gestión de vestuario. No. No, no tiene, no es una condición que afecte directamente. ¿Alguna pregunta más? Jaime del Olmo. Te quería preguntar respecto a la actualidad. O sea, estamos viendo que el equipo, más que mirar hacia abajo, mira más hacia arriba. ¿Eso te crea también algún tipo de, no digo tensión añadida, pero sí tener que buscar hilar mucho más fino en jugadores de más calidad de lo que en principio estaríamos llamados, que es pelear por simplemente mantener la categoría? Hombre, pues te tengo que responder así como me formulas la pregunta, te tengo que responder que sí, ¿no? Al final son las situaciones. Pero creo que en cualquier situación mi perspectiva sería la misma. Otra cosa es la capacidad, que al final está muy relacionado a nuestro trabajo con la capacidad que tú puedas tener, ¿no? Racing de Santander es atractivo y eso para mí es una virtud. Y lo digo claramente y honestamente. Tú cuando les presentas el vídeo de presentación del estadio, de la gente, de lo que se vive, la ciudad donde está, aeropuerto y todo, pues es un plus. Luego están los otros componentes. Nosotros ahora mismo, y a ver si lo enfoco bien para que nadie lo interprete mal, vamos a intentar llegar lo antes posible al objetivo principal, que no estoy diciendo que tiene que ser ese, y después vamos a trabajar todo lo que podamos y más para que nos pasen cosas extraordinarias. Pero lo más importante es el siguiente día, Cartagena, que estemos como merecemos, como lo estamos preparando, que estoy convencido de ello, porque el trabajo está ahí, y ya está. A partir de ahí, que sea un año que lo podamos recordar todos como muy bueno. Pues nada, muchas gracias y esperemos vernos más a lo largo de este mes de enero con Mikel.